entregando cara. Gracias. Le he dado la medicina. Me ha dicho que ya se encuentra mejor. Pero no quiero engañarme. Aunque ya le hayan hecho efecto, el médico dice que necesita mucho más que antibióticos. Lleva dentro a nuestro hijo. Quiero que la reconozcan cuanto antes. Por favor, necesito que vayas al médico. Tiene una especie de máquina que cree que puede servir. No me enteré de los detalles porque la conexión se cortaba. Pero alguien tiene que ir a por ella. Coge lo que quieras de esa estantería. Joder, llévatelo todo. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al... posible. La rapidez será crítica en tu evaluación. Recuerda que al trabajar fuera de la cobertura de la red, no podrás fabricar más objetos. Tendrás que elegir cuidadosamente entre el equipo que ofrece el cliente. El reloj se iniciará en cuanto salgas. Así que prepara tranquilamente tu equipo antes de irte. Encargo asignado. Parámetros de entrega actualizado. Límite fijado. Sam, debido al estado de la paciente, he tenido que fijar un límite de tiempo para el encargo. Puedes entregar la carga aunque se haya agotado, pero quiero que remuevas cielo y tierra para llegar allí antes. Sé que no te damos ni un respiro, pero tu unidad bebé aún puede esperar. Además, si reforzamos la red quiral, seguro que se cura mejor y más rápido. Thank you.
Sam. Accede al terminal de envíos. Armas detectadas. Las armas se bloquearán durante la visita. ¿Has venido? El montañero me acaba de avisar. El tratamiento que receté no funciona. Hay que darse prisa. Esperaba que los antibióticos mitigaran los síntomas más graves. Pero ya es tarde para eso. Una infección así a estas alturas del embarazo puede provocar muchas complicaciones. Aunque ella sobreviva, podría sufrir daños cerebrales. O incluso la muerte cerebral. Necesito que lleves este prototipo de bioimpresora y el terminal remoto médico al montañero. Si los conectas por medio de la red quiral, usaré el equipo para diagnosticar el estado del paciente y proporcionarle un tratamiento. Gracias al terminal podrán transmitirme su código genético, con el que formularé una vacuna para el ADN. Ahora mismo solo es posible elaborar así vacunas usando virus y otros elementos no vivos. Pero los avances del futuro nos liberarán de esta limitación. Huelga decir que... estos equipos son delicados. Hagas lo que hagas, no rompas nada. Ah, y... gracias. No dejes de luchar.
Entregando carga. Has llegado. Gracias a Dios. Está en las últimas. Qué bien que te has dado prisa. Desde mi lado. Un momento. Todo va a salir bien. Con este dispositivo, puedo reconocerla como si estuviera allí. Los manipuladores del terminal transmiten fielmente mis movimientos. Y con la bioimpresora puedo preparar una vacuna a medida. Es una pena que mi mujer no haya tenido la oportunidad de fabricar más. Tienes ante ti los únicos que nos quedan. Aún así, no te preocupes. Haremos lo humanamente posible para que vuestro hijo nazca bien. Oh, gracias. Esto es increíble. Agradeceselo a él. La red que está ayudando a establecer va a cambiar el panorama médico. Bueno, vamos a echar un vistazo. Nos has conseguido lo más parecido a un médico presencial, Sam. Muchas gracias. Bien hecho. BB-28 volverá pronto a la acción. Es un auténtico soldado. Sigue adelante, Sam. Atento, Sam. Tengo otro encargo de cierto montañero. Tendrás que ir a una región a la que aún no ha llegado la red Quiral. Basta decir que es una oportunidad para remediarlo. Ponte con ello enseguida. Muy bien. Nuevo encargo. Y verás los guantes reforzados. Potencian mucho la fuerza de los brazos y el agarre. Si escalas un risco con una cuerda, llegarás a la parte de arriba mucho más rápido. Y notarás la diferencia con las cargas pesadas. Y eso no es todo. ¿Alguna vez te has tirado por una pendiente pronunciada? Habrás intentado frenar con las manos, ¿verdad? Pues, si te pones los guantes, podrás pararte mucho más rápido. Pero prométeme que no le darás un puñetazo a nadie, ¿vale? No son para eso. Gracias.
Gracias. Thank you.
serio? Entregando cara. Eres de Breachers, ¿a que sí? No tienes nada más para mí, ¿verdad? ¿No? Vale, da igual. Parece que está bien. Uf, menudo alivio. Oye, debo pedirte un favor. ¿Crees que podrías encontrar la cámara de mi padre? Es una larga historia, pero investigaba sobre el terreno en la zona. Mi padre creía que la clave para comprender el Death Stranding estaba aquí escondida, entre las cuevas y estratos. Pero falleció antes de poder culminar su trabajo. Y yo tengo que acabar lo que empezó. No hace mucho descubrí algo impresionante. Estaba segura de que era lo que mi padre estaba buscando, aunque no veía qué relación tenía con el Death Stranding. Necesitaba la opinión de un experto, alguien que viera lo que había descubierto y me dijera qué significaba. Así que cogí la cámara de mi padre y me dispuse a documentar el hallazgo. Hice fotos de cada detalle. Pero al volver, vi a un grupo de hombres armados y me asusté. Lo solté todo y corrí como alma que lleva el diablo. Por suerte, no me vieron. Pero cuando dejé de correr, me di cuenta de que no llevaba la cámara ni la funda. Desde entonces, he estado intentando reunir valor para ir a buscarla. Pero luego, recordé que la etiqueta de la carga seguía en la funda. Y pensé que, como estás en Breachers, tal vez tengas la manera de localizar su posición. Por favor. Daría lo que fuera por recuperarla. Voy a hacer el encargo. Por favor, entiende que la cámara lo es todo para mí. Hasta que sepa que está bien, no puedo pensar en nada más. Si quieres empezar ahora mismo, ahí tienes un terminal a tu disposición. Toma. Esto es lo que llevaría si decidiera ir yo. Venga, adelante. Muy bien. Nuevo encargo disponible.